Será mejor que me pegue una ducha y me vista antes de ir abajo. Me he ido de compras. Recogeré a los niños del colegio a la hora de comer y luego volveré para preparar la fiesta de cumpleaños de Jason. No trabajes demasiado. Te quiero. Nada como una ducha refrescante. Ya me siento más despierto. Limpio como una patena. Ahora solo me falta vestirme. Tengo tiempo antes de que lleguen Grace y los niños. Lo mejor será que me ponga a trabajar.
Me muero por un café. Los planos van bien. Debería tenerlos terminados para el lunes.
¡Con cuidado, que me vais a tirar! Así que hoy es tu gran día, ¿eh? Ya soy un adulto. Con 10 años no eres precisamente un adulto, pero ya te queda menos. ¿Ya puedo conducir tu coche? Creo que tendrás que esperar un poco para eso. Ethan, ¿puedes ayudarme, por favor? Ya voy. Llevan toda la mañana nerviosos. No sabes lo que me ha costado mantenerlos a raya. ¿Qué tal tú? ¿Has conseguido trabajar algo? He avanzado bastante. Me queda pulir algunos detalles y tendré los planos listos para presentárselos al cliente. Tengo miles de cosas que hacer. No me va a dar tiempo a terminar antes de que lleguen los amigos de Jason. ¿Me ayudas? Debería haber platos en el armario del salón. No hay problema, yo me encargo. Esa puerta se atasca todo el rato. Dale un buen golpe. Eso nos lo regaló mi madre. Así que ten cuidado. No te preocupes, te aseguro que no quiero causar ningún incidente con tu madre. No sé si se lo he dicho hoy, señora Mars. Pero la encuentro muy atractiva. Usted tampoco está mal, señor Mars. Sé lo que estás pensando, Ethan. Pero este no es un buen momento. Lástima. Tengo que concentrarme en la fiesta. Seguiremos con esta conversación más adelante. ¿Te ayudo en algo? No, gracias. Ya me apaño yo. Jason parece feliz. Sí. Es increíble que ya tenga 10 años. Parece que fue ayer cuando tonteábamos en la universidad. Oh, nos hacemos viejos, Ethan. ¿Encontraste el regalo para Jason? Sí, lo recogí en la tienda esta mañana. Hemos tenido suerte, era el último que quedaba. ¿A qué hora llegan los amigos de Jason? Sobre las 2 de la tarde. Oh, madre, espero mantener la situación bajo control. No como el año pasado. Creo que saldré fuera a jugar con los niños. ¡Soy libre como el viento! Oye, 5 minutos, ¿eh, chicos? Después tenemos que comer, que tus amigos llegarán pronto. Vale, prometido, mamá. ¿Quién va primero? ¡Yo primero! ¡No, yo primero! ¡Yo! Calma, muchachos, por turnos.
Vale, Jason, hagamos el helicóptero. Ahora me toca a mí, me toca a mí. Vale, Sound, prepárate. Allá vamos. Vamos, va, demuéstranos lo fuerte que eres. Cuidado, esperad. Estás acabado. Pagarás por todos tus crímenes, malvado. Ah, ríndete al Fenique. Reza lo que sepas. Vamos, Jason. ¡Oh, ríndete! La victoria es mía. ¡Cuidado! La comida está lista. ¡Ya vamos! ¡Entraos! ¿Sound? La comida está lista. Iré a buscarlo. ¿Sound? ¿Qué ocurre? Es Merlín. Está muerto. Está muerto y es culpa mía. No, no lo es, Sean. Por supuesto que no es culpa tuya. Daría lo que fuera para que volviese a la vida. ¿Sabes, Sean? Hay ciertas cosas que tienen que pasar. Aunque no queramos. No es justo, papá. No es justo. Lo sé. Thank you.